todas las 16 comunidades que somos acá de Octavio Cordero Palacio. Un momento muy especial como es para nuestra parroquia, ¿no es cierto? El recibimiento de nuestro reverendo padre que se hace presente por acá. Antonio, para servirle a la unidad de San Luis que han organizado esta acogida, esta bienvenida. Gracias por todos esos detalles y también por esos sentimientos y ese cariño que como fieles cristianos, como hijos de Dios, ¿no es cierto?, nos debemos a todos. Así que gracias por ese cariño que manifiestan para su sacerdote que ha sido asignado y que con mucho cariño vamos a caminar aquí, ¿ya? Muchas gracias a todos. ¡Que viva Octavio Cordero! ¡Que viva! ¡Que viva Santa Rosa! ¡Viva! Y las 16 comunidades que conforman esta linda parroquia. ¡Que viva! Muchas gracias. Y toda la gente estará gustosa en colaborar en lo... ¿Ya listo? Ajá, listo. Arcadito dice que la parte de arriba está ya vacío. Digo, es bueno el cambio. Le apoya, pero luego ya no. Thank you.
paz esté con ustedes. Y con su espíritu. Demos gracias a Dios por esta tarde, esta noche de estar aquí, dando gracias a Dios y sobre todo acogiendo al nuevo sacerdote de la patrona de este lugar, como es Santa Rosa. ¡Viva Santa Rosa! ¡Viva! Vamos a seguir al templo. De la Santa Misa por el pueblo y al manejo de los libros parroquiales, le ruego atenerse a los cánones 531 y 535 y al cumplimiento de los estatutos del Consejo Económico Parroquial vigente. Reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Padre Luis, recibe el Evangelio de Cristo. Queridos hermanos y hermanas, en primer lugar quiero disculparme ante ustedes por haber llegado tarde. Creo que nos perdimos un poco, pero ya estamos aquí compartiendo con ustedes este momento
de profunda espiritualidad, de hondo significado para esta comunidad parroquial. Queridos hermanos sacerdotes, querido Padre Luis, hermanos y hermanas, hay renovación de las promesas sacerdotales. El nuevo pastor se pone de pie delante de Monseñor Marcos Pérez y hace la profesión de fe. Estás dispuesto a celebrar con devoción y fielmente los misterios de Cristo para la alabanza de Dios Padre y santificación del pueblo cristiano según la tradición de la Iglesia. Sí, estoy dispuesto. Está aquí. Pastor, el aspersorio, este se rocía a sí mismo y después a los fieles, pasando por la nave central de la Iglesia. Entonces, el presidente pone el incienso en el turíbulo, el nuevo párroco besa el altar y lo inciensa como de costumbre. Lléname, lléname. Lléname, lléname con tu amor.
a Monseñor Alfredo Pérez por su presencia, a nuestros queridos sacerdotes, al Padre Rubén Segarra, párroco de Quinta Chica, también al Padre Gustavo González, vicario de las parroquias urbanas. Y darle la bienvenida a nuestro querido Padre Luis Antonio Monge. Permítame empezar citando unas frases de Jeremías. Yo os daré pastores según mi corazón, y él os apaciente con ciencia y con inteligencia. La parroquia Doctor Cordero Palacios, como se le conoce civilmente, o Santa Rosa, como se le conoce eclesiásticamente, bajo la custodia de nuestra patrona Santa Rosa y nuestro Señor de la Buena Muerte, quiere darle la más cordial bienvenida al querido Padre, y poderle desear que pueda vivir entre nosotros como un cristiano, sacerdote, padre y amigo entre todos nosotros. Sabemos que estar solo en una parroquia le resultará un trabajo arduo y laborioso. El Padre Luis, estando delicado de salud, él atendió una parroquia, ¿no es cierto? El Señor le encargó que él ayudara en la parroquia. Estaba delicado, pero igual estaba sirviendo a la parroquia Miraflores. Y en el poco tiempo que estuvo en la vicaría urbana, el Padre siempre estuvo pendiente de las reuniones, de poder animar la pastoral de la vicaría urbana. El poco tiempo que él estuvo, él puso ánimo. Él es una persona joven. El Señor ha estado grande y estamos alegres, dice el Salmo. Estimado Monseñor Marcos, yo le agradezco muchísimo por su presencia aquí, por su carácter de padre y amigo. A mis hermanos sacerdotes, Gustavo y Padre Rubén, muchas gracias por acompañarme. A todos los hermanos que han venido desde muy cerca de la costa, pero ya. Gracias por estar aquí, a la gente de Pahuancay, de Santa Teresa, ¿no? De Pijilí. Qué bonito que hayan venido. Yo les agradezco muchísimo que estén aquí. Les llevo en el corazón. Y a todos, San Fernando, mi tierra, ¿no? El Carmen Miraflores, que están aquí, que en tan poco tiempo me soportaron. Y bueno, gracias por estar aquí, ¿no? A la gente de San Pablo también, a la comunidad que está aquí presente, que Dios les bendiga y Dios les pague. Y a ustedes, hermanos de Santa Rosa, que me acogen esta noche. Simple y llanamente, ser testigo de esta cercanía que han manifestado para conmigo y con este mismo espíritu caminar, seguir adelante. Agradecer el trabajo del Padre Vicente, que ha estado acá, y con ese mismo espíritu y ese mismo ánimo que el Señor nos enseñe a ser comunidad. Tenemos que ser una comunidad de comunidades, una parroquia en donde el Espíritu del Señor nos anime a todos, a los viejitos, a las viejitas. Confío mucho en su cariño y en su experiencia y en su oración, a los jóvenes y a los niños, porque somos la esperanza y el Señor tiene puesta su mirada en nosotros. A todos los que animan esta parroquia, ¿no? Al consejo, a los animadores, a los catequistas y a todos los que forman parte de esta comunidad, queridos y queridas, yo sencillamente me pongo también a sus órdenes y juntos vamos a hacer este caminar. Que el Señor vaya abriendo muchos caminos y que Santa Rosa de Lima, nuestra patrona también, con su intercesión delante de Dios, bendiga a todos nosotros. Que Dios les pague por estar aquí. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Thank you.
padre Luis y padre Gustavo. Y buenas noches a todos nuestro público general. Pues levantemos nuestras copas en esta noche tan especial para brindar por la bendición de tener un nuevo padre en nuestra parroquia Santa Rosa, quien sabrá guiarnos con su amor y paciencia y nos día tras día. Salud. La belleza de la naturaleza y del cariño que se tiene a las personas de Virgen.